se han puesto a la venta 28.000 entradas. Esperamos que toda la hinchada del Club Independiente pueda estar con nosotros el día miércoles. Es importante su presencia, que nos puedan apoyar como siempre lo han hecho. Sí, sí, hemos estado con ellos desde esta mañana, dándole la confianza. Sabemos que tenemos grandes jugadores, que ellos van a poner todo en la cancha y bueno, esperamos que los buenos resultados se puedan quedar en Sucre. Sería un regalo este para la aniversario del Club Independiente, ¿no? Así es, ojalá se pueda dar ese partido. Pedimos a Dios que los ilumine, lo más importante, entren con todo en la cancha y bueno, 11 contra 11 estarán jugando el día miércoles y esperando muy buenos resultados. Estar tranquilos, seguros, confiar en lo que tenemos. En algún momento puede que nos hayamos equivocado, somos seres humanos, pero con lo que tenemos vamos a salir adelante. El mejor regalo que podríamos dar a los 90 años aniversario, esperamos que los jugadores estén concentrados, que metan ganas, fuerza. Sabemos que todo puede pasar en el fútbol. El fútbol no tiene lógica. Confiamos en lo que tenemos. Como dije anteriormente, tenemos la confianza en nuestros jugadores. Van a dejar todo en la cancha. Bueno, hemos hecho ya una inspección hace un ratito. El gobernador ha estado acá presente. Se ha sumado al Club Independiente porque esto no se queda con el Club Independiente. Esto se queda para todos los sucrenses, para todos los chuquisaqueños, ya que este estadio es de todos nosotros. Es importante el trabajo que ha realizado la gobernación, todas las autoridades de Sucre. Nos hemos sumado para que esto se pueda llevar adelante y algo que no se pensaba llevar se ha llegado. Entonces lo importante siempre es trabajar en unión, en conjunto. La unión hace la fuerza y Sucre lo está demostrando.